Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Hoy vamos a ocupar los archivos de la sesión pasada, los que les compartí el viernes. Okay, enterado, gracias. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, buenas Hola, noches. buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Janet, bienvenida. Jasmine, Gracias. perdón, Jasmine, Janet va Creo que entrando sí. todavía. No, no hay problema. Gracias. Vaya. Bien, antes que nada, ¿verdad? Gracias por la comprensión del día viernes. Estuve con mi episodio de migraña, entonces no podía estar presente en la clase. Gracias por las consideraciones. Hoy sí, estamos ya listos, dice. Así que espero que ustedes también, después de un fin de semana largo, ¿verdad? Descansando. Vamos a poner para mientras la presentación, mientras van llegando todo, ¿verdad? Ahí estamos. Así. Mientras llegan, tiene la pantalla para hoy. Vamos a ver si van poniendo su nombre completo. Muy bien, ya todos estamos cumpliendo. Ya un avance. Mire que de pronto hace calor, de pronto hace frío. Como que no se decide el clima, ¿verdad? ¿Vieron la presentación? ¿O hasta ahorita la van a ver? Honestamente. Por las caritas que ves hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita, hasta ahorita. Está bueno, no hay problema. Mejor. Así puedo ir yo poco a poco desarrollando y solventando alguna que otra duda que salga. ¿Ok? Todavía falta para la hora. Les puse el enlace, ¿verdad? Por cualquier cosa. ¿Han hecho los laboratorios? Sí, yo lo hice, ya le. Ah, vale. Está bien, entonces. Los demás, si todavía no lo han hecho, tienen que hacerlo, tienen que ponerse al día. ¿Ok? ¿Qué ve? Julio va iniciando camino a casa, dice. Yanni también. Ok. Estoy pendiente entonces. 8 en punto. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan incorporando y podamos empezar, ¿ok? Recuerda que siempre primero vemos con la parte teórica y posteriormente paso la asistencia y después continuamos con los ejercicios prácticos. Ok, igual vamos a dar unos minutitos, son 8 en punto para los que van llegando. Buenas noches, Rosario, bienvenida. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Bien. Buenas noches, Rosario. Está bien, está bien.
Mire qué bonito que ya la mayoría me está cumpliendo con la cámara y con el nombre completo. Perfecto. Buenas noches, Fanny. Bienvenida. Gracias, gracias. Ok, ya tienen el archivo, ¿verdad? Es el mismo que se iba a ocupar el viernes. Ok. Recordemos que esta sesión se está grabando, ¿verdad? Así que vamos a estar ahí pendientes. Quiero ver. Bien, yo creo que podríamos ir iniciando luego que se vayan incorporando. Y así. Bien. Ya. Empíricamente y poco a poco hemos ido trabajando nosotros con las referencias, pero hoy lo vamos a ver ya más explicadito, más detenidamente. ¿Ok? Vamos a ver. Saludo y bienvenida a la agenda para hoy. Presentación del contenido y objetivo de la sesión, desarrollo de la sesión y el cierre. Vamos a ver, sesión 5. El contenido general para hoy son las referencias en Excel y estas se dividen en tres tipos: absolutas, relativas, mixtas. ¿Ok? Entonces, ¿qué son estos? ¿Cuál es el objetivo para hoy? Que al finalizar la sesión ustedes sean capaces de identificar los distintos tipos de referencias, así como también su aplicación en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? ¿Cuáles son esos o qué son las referencias? Son como direcciones dentro de un libro de Excel que nos permiten a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor. Esto para poderlo utilizar en los cálculos. ¿Cómo así? Recordamos que cuando nos ubicamos en una celda, estas tienen su nombre. El nombre de la columna primero, seguido de el número de fila. Entonces, en el caso que estamos viendo ahorita, miren, está en la columna B, fila 3. Y en el cuadro de nombres aparece, valga la redundancia, el nombre de la celda. Recordemos, el nombre de la celda se refleja con nombre de columna más número de fila. Entonces, las referencias nos indican su ubicación dentro de una hoja. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda a conocer rápidamente la columna y la fila a las que pertenecen o con las que nosotros queremos estar trabajando. ¿Ok? Estas son las referencias. Ahora bien, tipos de referencias. Son los diferentes tipos de comportamiento que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas a otras celdas. Sí, ya lo estuvimos viendo más o menos cuando estamos copiando funciones. Entonces, tenemos este pequeño esquemita, referencias. Las relativas, observe, está haciendo referencia a una celda A7. Aquí puede ser cualquier celda, ¿verdad? Puede ser la CC525, la HJ421, no importa. Ahorita lo que estamos viendo acá es la estructura, cómo se presenta en Excel una referencia relativa, una absoluta y las mixtas. Entonces, las absolutas, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que nosotros le agregamos estos signos presionando la tecla F4 y lo conocemos como anclaje de celda. ¿Qué quiere decir? Que aunque usted copie la función hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, para donde usted la copie, no cambia su posición. Pero en cambio, esta, las relativas es, si yo la copio hacia abajo, ya sería A8. La copio hacia la derecha, sería B7.
La copio hacia arriba, sería A6. Hacia la izquierda no puedo porque empezamos con la columna A. Luego, las referencias mixtas. Observemos que hay una referencia absoluta con una relativa y una referencia relativa con una absoluta. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando son mixtas es que yo voy a fijar en este primer ejemplo la columna. Entonces, si yo copio mi función hacia la derecha, pues va a mantener la columna A, porque solo esa tiene el anclaje, ¿sí? En este ejemplo, si yo en el otro ejemplo tengo la celda A7, pero aquí la A es relativa y la 7 es absoluta, entonces si yo copio mi función hacia abajo, siempre va a mantener la fila 7 seleccionada. No va a cambiar a fila 8. Sí me va a cambiar la columna porque va a decir, si lo copio hacia la derecha, va a decir B7, C7, D7 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque solamente la fila es la que está anclada. ¿Ok? Ahora, esto es cómo trabaja. Ahora conozcamos cada una. Antes de continuar, ¿tenemos dudas? Por el momento no, Lick. No, Lick. Ah, ok. Muy bien, gracias. Entonces, avancemos. Observe, las referencias relativas o variables es cuando Excel puede modificar libremente dicha referencia para poderla ajustar al utilizarla dentro de una fórmula. Así como ve usted en el ejemplo, miren, de la suma de la A1 más la B1. Pero cuando copio la función hacia abajo, observe que ahora es la A2, A3, A4 y así sucesivamente. Entonces, este tipo de referencias guarda una relación con la fila y la columna donde se ubica al momento de copiar la fórmula. Así como se ve en el ejemplo, si yo la copio hacia abajo, va modificando el número de filas según la posición de la función. Y si yo lo copio hacia la derecha, va cuidando la columna. Entonces, las referencias relativas serán modificadas por Excel de manera automática. Entonces, vamos a ver. Abramos el archivo. Práctica sesión 5. Práctica sesión 5. Y lo primero que vamos a ver son las referencias relativas. En lo que ustedes descargan el archivo, por si no lo han logrado, voy a dejar de compartir toda la pantalla y voy a pasar a asistencia, ¿ok? Vamos a ver. Solo una consultita. Dígame. El archivo con la práctica lo compartió al chat. Ese lo compartí el viernes. Que ese no lo... El viernes, como era el que íbamos a ocupar el día viernes, ahí quedó en el WhatsApp. Ah, de revisa y si no, pues se lo voy vuelvo a compartir. A descargar. ¿Sí? Ajá. Vale, gracias. Bueno, listo. Vamos a ver. Ana Cristina. Presente. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Araceli Beatriz. Araceli. No. Ok. Dora Alicia. Dora, ¿no? Fanny Carolina. Buenas noches, presente.
Buenas Buenas noches, noches, presente. ¿quién habla? Fan, ¿quién habla? Dora Dora. Alicia. Ok, Dora ahí Alicia. estamos. Gracias. Jacqueline Michelle. Buenas noches, presente. ¿Listo? Jaime Antonio. Presente, Lee. Muy bien, gracias. Jasmine Elisa. Presente. Gracias. Joshua Fernando. Presente. Muy bien. Juan Francisco. Presente. Muy bien. Julio César. Julio, no. Carla Leticia. Presente. Muy bien. Luis Enrique. Luis Enrique, no. María Dolores. Presente. Gracias. Melvin Ernesto Espinosa. Hola, hola, presente. Hola. Melvin Josué. Presente. Muy bien. Milton Antonio. Presente. Bien. Gracias. Nelson Eduardo. Nelson, no. Oscar Ernesto. No, tampoco. Presente, presente. Ay, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, gracias. Patricia Lisset. Presente. Muy bien. Paul Gerson. Paul. No. Ok. Pedro Antonio. Presente. Muy bien. Rosario del Carmen. Presente. Ok. Quiero ver acá en el comentario. Silvia Verónica. Nadie ha escrito en el chat, ¿verdad? Wendy Elizabeth. Wendy, no. Janet Carolina. Janet. Bueno, recuerde que si no contestan, no le puedo poner la asistencia. Silvia, Silvia tampoco contestó, ¿verdad? Bien. Ya llegó Luis Enrique, gracias, gracias por avisarme. A ver, acá le ponemos, ya le cambiamos. Buenas noches, ya pasó asistencia, disculpe. Sí, ahorita voy terminando. Aquí estoy, Wendy. Ok, Wendy, ahorita le pongo que sí vino. Aquí está ya. Igual al momento de ingresar. Sí, ya se pasó asistencia. Envié un mensaje por chat indicando que ya está en la sala, ¿ok? Porque de pronto no me doy cuenta si entraron o no. Entonces, si usted me avisa, entonces yo le pongo la asistencia. ¿Ok? Bien, empecemos pues. Estamos acá, referencias relativas, y tenemos valor 1, valor 2. Si yo hago la suma, es así, ¿verdad? Igual, valor 1 más valor 2. Aquí no tenemos problema. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos estado viendo en las sesiones anteriores es que nosotros podemos copiar la función. Y si yo veo mi fórmula, acá, mire, el primer caso es A2 más B2. Si yo paso a la siguiente, mire,
A3 más B3 y así sucesivamente. Si me voy a la última, mire, A11 más B11. ¿Sí? Entonces, estas son las que se llaman referencias relativas o también se les pueden llamar variables. Si yo vengo acá, mire, en fórmulas, le digo mostrar fórmulas, aquí voy a ver, mire, que cuando fuimos copiando la función, esta fue cambiando la referencia de la fila. Después pasó a las 6, 7 y así según va bajando. ¿Ok? Ahora bien, me va a decir usted, ¿y qué pasa si yo copio mi fórmula hacia la derecha? Vea, si yo vengo acá y me muevo, la fórmula se copia. Pero observe qué está sumando ahora. La Está B2. sumando el resultado. Exacto, me está sumando el valor 2 más el resultado que obtuvimos de la suma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros copiamos la fórmula o la función según lo que estamos trabajando, corre todo. Si yo lo copio hacia abajo, me va corriendo las filas. Si yo lo copio hacia la derecha, me va corriendo las columnas. Entonces, bueno, ok, Janet, ya le vamos a poner ahí su asistencia. Entonces, allí es donde nosotros podemos observar que estas son las referencias relativas o variables que cambian según la ubicación o según cómo nosotros vayamos copiando nuestra función. ¿Okay? Verifique si los resultados son esos. Si no le dio ese resultado, algo tenemos diferente. Pero yo le muestro acá las funciones. Si observamos, aquí es A2 más B2 y cuando la copio hacia la derecha me dice B2 más C2. Y si la copio hacia abajo ya cambió la fila, fila, fila. Y si yo voy copiándola hacia la derecha, entonces me va a ir cambiando las columnas. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda con las referencias relativas? No, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, sigamos. Espérame que... Acá. Entonces, estas son las variables. Ahora, vienen las referencias absolutas o llamadas constantes. ¿Por qué? Porque el contenido de la referencia queda fijado. Y aunque se copie de un lado para el otro y se pegue donde usted quiera, siempre va a mantener la ubicación de la celda original, así como en el ejemplo que tenemos acá en la pantalla, ¿sí? Donde dice que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Si se fija en la F1 tenemos el valor de pi y la fórmula dice F1 por B2 elevado al cuadrado. Entonces, esta se ha fijado lo que habíamos estado haciendo anteriormente para poderla copiar la función y esto no nos afecte en el resultado. Entonces, se designan añadiendo el signo de dólar, como vemos por acá, antes de la letra de la columna y el número de la fila, presionando la tecla de función 4, ¿ok? Justo después de escribir la referencia en la fórmula. Pero si se nos olvidó hacerlo, no hay ningún problema. Nosotros ingresamos a la fórmula y hacemos el cambio. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a cambiar. Ok. Tenemos acá referencia absoluta. Llegamos a este punto. ¿Sí? ¿Estamos listos para continuar? Sí. Sí. Perfecto. Entonces acá dice que el área del círculo es pi
por radio al cuadrado. Si usted observa, en la F1 está la función pi. Para que usted no tenga que escribir ese número tan largo, ¿sí? Si yo le muestro acá, como pi es igual así, mire, igual pi, paréntesis abierto y cerrado, sin más cambios que hacer. Entonces, ahí le da el resultado. Si usted le va agregando decimales, mire, ahí va, ¿ok? Y le puede quitar. ¿Sí? Así que cualquiera, siempre que usted ocupe esta función, así le va a quedar. ¿Ok? Y usted decide cuántos decimales quiere observar. Ahora, vamos a la fórmula acá. Entonces es igual. Seleccionamos F1. Y acá podemos anclarlo de una vez presionando la tecla F4. Recuerde que si usted está en una laptop, debe presionar la tecla Fn seguida de F4, las dos, para que le pueda mostrar el anclaje, esos dos signos de dólar. No se lo estamos escribiendo nosotros. Excel lo pone al momento de presionar F4. ¿Sí? Y esto es por radio al cuadrado. Ese símbolo que usted ve acá. Por ejemplo, en mi computadora se encuentra en la tecla que está a la par de la ñ. Si usted no lo tiene, Alt 94 creo que es el que funciona para poderlo visualizar. Pruebe. Tengo 84. No sé si lo encuentra. Oh. Si no, sí. Ok, perfecto. 94. Con Alt 94, gracias. Igual se lo pongo ahí en el chat para que lo pueda copiar y pegar si no lo encuentra. ¿Ok? Entonces le explico, ese simbolito que usted ve por ahí es para elevar un valor a una potencia. El número que sigue después de ese símbolo determina la potencia. En este caso lo estamos elevando al cuadrado. Si yo le pongo un 5, estaría elevándolo a la quinta potencia. Es decir, 28 por 28 por 28 por 28 por 28. Así como lo tenemos ahorita, es 28 por 28 porque es al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo presiono Enter, ese es mi resultado. Ese resultado le dio. Sí, ese. Sí, ese. Muy bien. Entonces, cuando usted copia la función, observe. Si yo veo mis fórmulas, mire, todas van F1, 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 pero ya la columna B va cambiando, mire, en el radio. Primero B2, después B3, B4, B5, así sucesivamente. Entonces, en esta fórmula, nosotros tenemos una referencia absoluta y una relativa. ¿Sí? ¿Me doy a entender acá? Sí.
Muy bien, hoy lo estamos viendo un poquito más detallado. En las sesiones anteriores lo habíamos ocupado sin la explicación que estamos teniendo ahorita, pero para que tengamos claro cómo es que trabaja nuestra referencia, estamos aquí, ¿ok? Entonces, esta referencia absoluta es la que anclamos, la que fijamos y la conocemos también como constante. ¿Por qué como constante? Porque no va a ir cambiando según como nosotros copiemos la fórmula. Se va a mantener ahí. Es como cuando ponemos un número en específico. Por ejemplo, acá, si observamos en la fórmula, pusimos el 2 y ese es un valor constante. Aunque usted copie la fórmula, mire, ese sí no cambia. Si yo le pongo un número en concreto, ese número se mantiene. Ese es un valor constante. Entonces, con la referencia, eso es lo que estamos haciendo, convirtiendo pi en un valor constante para este trabajo, ¿verdad? Para la celda que estamos ocupando. ¿Ok? Con las referencias absolutas, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Todo muy claro. Ok, Pedro, gracias. Ok, ahora vamos con las mixtas. Estas, como dicen por ahí, son otro rollo. Las referencias mixtas son aquellas donde solamente se fija la columna o la fila. Entonces, si nosotros pulsamos dos veces la tecla F4, va a anclar únicamente la fila. Si lo presionamos tres veces, va a anclar, gracias Julio, la columna. ¿Ok? Entonces, si vemos el ejemplo acá, dice multiplicando, multiplicador. Lo que se mantiene acá constante es el valor de la columna B y el valor de la fila 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito multiplicar la 1 por 1, 2 por 1. 9 por 1, 4 por 1, 5 por 1. O también quiero decir 1 por 10, 2 por 10, 2 por 9, 2 por 4, 2 por 5. Entonces, si observamos, siempre queremos trabajar con la B y la C. Pero si yo voy haciendo una referencia absoluta y una mixta, me va a tocar hacer 5 fórmulas. ¿Cuándo? Lo podemos hacer en una sola. Así, mire, pasemos acá a la referencia. ¿Ok? Voy a acercar acá. ¿Estamos listos en este punto? Sí. Muy bien. Entonces, el ejercicio dice que yo quiero multiplicar. O sea, mi multiplicando por mi multiplicador. ¿Ok? Yo lo tengo así. Pero si yo empiezo a copiar mi función, el resultado va a ser diferente. Miren, si yo lo copio, ahora, si yo le pregunto 2 por 1, 2, está bien, pero 9 por 1, ¿qué resultado me debería dar acá? 9. 9. 4 por 1. 4. 4. Ajá. Y mire el resultado que me da. No coincide, ¿verdad? Si yo le digo mostrar fórmulas, observe lo que pasó. La primera fórmula es la correcta, ¿verdad? Porque estoy multiplicando el 1 por el 1. Pero si yo paso a la siguiente, mire, me está multiplicando el 2 por el resultado. Voy a la siguiente, me está multiplicando B5 por C4. ¿Qué es lo que sucede? Esta tendría que ser la C2, ¿verdad? Que es donde tengo el número 1. Entonces, yo no puedo venir e ir cambiando en cada celda, ¿verdad? Para que me funcione. Porque entonces vamos a trabajar de más. Voy a borrar esto.
y vamos a trabajar. Vamos, lo voy a borrar para que empecemos de nuevo y lo hagamos ordenado. Bien, igual, otra vez. Me dice, ay, entonces, maestra, voy a anclar. Voy a anclar la B3 y la voy a multiplicar por la C2. Entonces, si yo copio mi fórmula para la derecha, me funciona. Sí, pero entonces va a tener que hacer una para la C4, otra para la C5, para la C6. Entonces ya empecé a trabajar de más. O lo hago al revés. Ah, mire, voy a hacer este por esta anclada. Y la copio para abajo. Ah, pero entonces voy a tener que hacer una para la D3, E3, F3. Y ya volví a trabajar de más. Entonces, por eso lo ideal con Excel es que trabajemos pensando en todas las posibles opciones. Entonces empecemos. Igual, B3. Como acá queremos que la columna B es la que se mantenga constante, entonces mire, presiono F4 una vez, ancla toda la celda. Vuelvo a presionar F4, ancla solo la fila. Y F4, una vez más, ya ancla la columna. Así es como le debe quedar ahorita. Entonces, recuerde que para que quede así, voy a acercarlo un poco. Usted tiene que presionar tres veces la tecla función 4. ¿Sí? Cuando ya lo tenga así, me avisa y continuamos. Ya, listo. Perfecto, muy bien. Ok, entonces venimos ahora y esto lo quiero multiplicar por la C2, donde ahora yo quiero que la fila 2 sea la que se mantenga constante. Entonces, si yo presiono una vez F4, se va a anclar toda la celda, tanto la columna como la fila. Presiono una vez más F4. Entonces ahora mire, la fila es la que se mantiene constante, solo la fila. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Muy bien. Con esto sí, al momento de presionar Enter, observe, copio mi fórmula hacia la derecha. Compruebo así, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, por 10, por 5. Entonces, mire, vengo acá y la copio hacia abajo. Entonces, ahora yo tengo el resultado, mire, 5 por 5. ¿Me da? 25. Entonces, repitiendo, tiene que presionar la tecla Fn. Está a la par de la tecla Windows o de Control y debe presionar la tecla F4, las dos. Primero presiona Fn, la mantiene presionada y después F4. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, teniendo esto acá, venimos y repitiendo. Copio mi función, mi fórmula hacia la derecha y después esquina inferior. Presiono doble clic y ahí está mi resultado. ¿Sí? Si yo veo las fórmulas, mire, todas son B. Toda la columna B en el multiplicando, aunque cambie el número de fila. Y en el multiplicador, todos son fila 2, aunque cambie el nombre de la columna. ¿Sí? ¿Alguien no le funcionó? Acá donde está el 9 podemos poner el 3 y observe que los valores cambian. ¿Sí? Haga esos cambios. Hola, una consulta. Hola. Dígame, Patricia. Vaya, estaba viendo de que para anclar la columna es tres veces F4. Sí. Para anclar la fila es una
¿Son dos o son tres también? Dos. Dos, ¿verdad? Gracias. Dos, y para anclar toda la celda es una. Es una, ok, gracias. Bueno. ¿A todos nos dio ya ese resultado? Yo tengo una duda bien dudosa. Dígame, Luis. Al momento de anclar la fila, siempre se va a anclar verticalmente. ¿Cómo así? Porque en ese caso, al momento que usted la ancló, fue, permítame, fue para anclar la C2. Pero en esta ocasión fue para la fila, totalmente. Sí. Entonces sería toda la fila en forma vertical o se puede seleccionar horizontal. Va, si lo entiendo, es, por ejemplo, que quiere anclar acá la fila 3, por ejemplo, en este caso, anclar la fila 3 y no la columna B. No, o sea, me refiero a que si en la fila C siempre la fórmula va a ser vertical. Ah, no, es que lo que pasa es que aquí va a depender de cómo usted quiera realizar la fórmula, la lógica que usted le dé. Porque, por ejemplo, usted me pudo haber dicho, no, mire, maestra, yo voy a hacer primero C2, anclando la fila, por la B3, anclando la columna. ¿Sí? Usted lo pudo haber hecho así. Y vamos a observar que el resultado aquí en este caso es el mismo. Solo que invertí las condiciones. Primero se mantenga activa la fila y lo multiplique por la columna. ¿Sí? No sé si con esto respondo su duda. Sí, sí. Okay. Gracias. Bueno, listo. Sí, aquí al momento de diseñar la fórmula siempre depende de cómo se dice, el argumento o cómo esté planteado el problema para poderle dar solución. ¿Ok? Eso sí va a ser. Entonces, vea usted si acá en lugar de la 3 yo le pongo 25, los resultados cambian, mire. Tiene que ver eso, haga un cambio y observe si todos los resultados del cambio que hizo son correctos. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene de duda? ¿No? Bien, estas son las referencias mixtas entonces. Fija solo la columna o la fila, ¿ok? Entonces todavía no vamos al cierre, vamos a trabajar, veamos, perfecto, gracias Nelson. Vamos a trabajar un pequeño ejercicio acá en el archivo, ejercicio práctico, ¿ok? Este lo va a hacer usted y me lo va a presentar. Vea, acá dice que la comisión en dólares es la venta por comisión. La venta la tengo acá y la comisión acá. Entonces, solo para ver si hemos comprendido qué fórmula va a realizar en esta celda. Sería la columna B, fila 7, multiplicado por D3 anclado. Perfecto, Wendy, así es. Ok. Listo. Hagan el resto, por favor. Le doy ahorita tiempecito para que lo desarrolle y luego hacemos las comparaciones, ¿ok?
Recuerde que si tiene dudas, pregunta. Bien. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Yo digo que ya terminé. Vaya, si gusta, me comparte para que lo chequeemos ahí. Ok. Pero vamos a ver acá. Voy a dejar de compartir. Vamos a poner aquí que puedan compartir todos. Gracias, listo. Buenas noches. Vea si puede compartir. Ahí está. Ahorita lo vemos. Quiero ver. Vamos a ver. Esas serían las formas. Muy bien. Sí. Sí, es correcto. Está bien utilizado. Perfecto. Rosario, gracias. Ahí estamos bueno. Bien. Si alguien más quiere compartir también, yo les voy a también compartir otro ejercicio para que lo podamos desarrollar. Se los pongo acá en Zoom o en WhatsApp. WhatsApp más rápido, más rápido. Okay. Digo yo. Bueno, vamos para allá, pues. Si no, los puedo poner en los dos, no hay ningún problema. Ay, la carita de ese niño es bien simpática. Documentos, este es otro ejercicio cortito para que pueda poner en práctica. Lo importante es que sepa distinguir en qué momento ocupar una referencia relativa y en cuál ocupar una mixta o una constante. Ok, ya se los puse ahí en el WhatsApp. Voy ahorita a ponérselo en Zoom. Listo, ahí lo tiene.
mientras lo va descargando, ya vamos a desarrollar este, ¿ok? ¿Estamos listos los que todavía no hemos completado esto? Se los puedo desarrollar para que terminemos de comprender cómo ocupar las referencias. Acá dice, comisión en dólares es la venta por la comisión base, ¿ok? Entonces yo tengo la venta acá, mire, en la B, y la comisión base la tengo en la D3. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, acá dice mi venta B7 por comisión base. Entonces, ¿qué sucede acá? La comisión base es la misma para el resto de vendedores. Entonces, si yo no copio, si yo no hago constante mi celda de la comisión base, si yo copio la fórmula, observe, acá me da cero, acá me da error, acá me da cero, y aquí me da un número estrafalario. Entonces, no es eso lo que yo ando buscando. Por eso, cuando nosotros hacemos la función, ¿sí? Ah, mire, esa la tengo que anclar, la celda completa, porque cuando yo copie mi fórmula, tiene que llevarla completa. Recuerde que para anclar la celda como tal, debe presionar una vez F4. ¿Ok? Entonces, vengo acá y ahora que yo ya lo copié, mire, tengo B7 por D3, B8 por D3, B9, B10, B11. ¿Sí? Vemos que en todas las celdas se mantiene constante la comisión. ¿Sí? Con este punto, ¿estamos claros? Sí. Perfecto. Ahora la siguiente. Dice que el suplemento dólares es la venta por el porcentaje adicional. Entonces yo le pongo igual. Mi venta está en la B7. Viendo de nuevo, dice por porcentaje adicional. Ahora la pregunta es, si yo copio la fórmula hacia abajo, ¿qué va a suceder? ¿Cómo sé yo si necesito que vaya cambiando o no? Ah, mire, el porcentaje adicional no es el mismo para todos. Unos tienen el 50 y otros tienen el 20. Entonces, si yo lo voy a anclar al 50, ah, me voy a detener hasta la fila 2. Y luego vuelvo a hacer una fórmula para la fila 3. Entonces, no funciona así. ¿Qué hacemos en este caso? Dejamos las referencias tal y como están. Son referencias relativas. ¿Por qué? Porque deben ir cambiando conforme a su posición. Entonces, vengo acá y la copio. ¿Sí? ¿Cómo así que van cambiando conforme a su posición? Ah, mire, primero era B7 por C7. Cuando copiamos la fórmula, ahora multiplica B8 por C8. Paso para abajo, B9 por C9, y así sucesivamente, ¿ok? Oculto de nuevo, ¿sí? Me doy a entender en qué momento ocupar una referencia absoluta y en cuál ocupar una referencia relativa. Sí. Muy bien. Igual sí. Es perfecto. Igual es con las comisiones en dólares más el suplemento. Voy a verificar yo de nuevo si realmente es una constante o es una variable la que yo necesito. ¿Cómo lo sabemos? Ah, porque de un vendedor a otro cambia el valor. ¿Sí? Entonces, aquí no necesitamos anclar. Simplemente obtenemos el resultado y la copiamos. ¿Ok? Porque cada valor es diferente para cada vendedor.
al igual que el suplemento en dólares. ¿Ok? Entonces tenemos acá el resultado. ¿Sí? Y el último dice totales, la suma de cada columna. Entonces usted viene acá y le pone igual, suma, así como lo tenía Wendy o Rosario, ¿quién fue? Rosario. Rosario, ¿verdad? Gracias. Entonces, ahí está. Acá no voy a sumar porque no es forma, pues, de sumar. Entonces yo le pongo acá otra vez suma. Y como yo voy a querer copiar mi fórmula hacia la derecha, voy a verificar si necesito anclar o no. Y en este caso, no. ¿Por qué? Porque aquí estoy sumando la columna D. A la siguiente voy a sumar la columna E y después la columna F. ¿Ok? Vengo acá y terminé. ¿Ok? Sumando mis valores arriba. Mira, aunque yo no volví a marcar las celdas, Excel reconoce que es todo ese rango de celdas con el que va a trabajar. ¿Listo? ¿Está claro esta parte? Sí. Muy bien. Entonces, el otro ejercicio que les compartí es este pequeñito que está por acá. ¿Sí? Donde también aquí están cantidad, valor. El subtotal es la cantidad por el valor unitario. El impuesto es el subtotal. Impuesto de exportación, si ya vimos, lo tenemos en una celda en específico. El total es la suma de ambos. ¿Ok? Revíselo. Pero antes de continuar, vamos a hacer lo siguiente. Necesito. Ok, Melvin, gracias. Ahorita vamos a revisar si está bien. ¿Ok? C1. Sí, así está bien. Ok. Me perdí. ¿Qué me hice? Aquí estoy. Y aquí con. Ahí estamos. Bien. Si ya lo tiene, vea, le voy a pedir de favor que hagamos algo. ¿Tenemos todos abierto ya este archivo? Sí. Bien, sí, vamos a hacer lo siguiente. Mire, regresemos al archivo anterior, acá. ¿Ya llegamos acá? Sí. Bien, entonces, solo déjeme ver algo. Ah, pues sí. Bien, en este, mire aquí donde dice ejercicio práctico, voy a acercar. Acá en el nombre de la hoja, usted va a dar clic derecho. Luego le va a dar clic acá donde dice mover o copiar. Y aquí donde dice al libro, vamos a marcar ejercicio sesión 5. Ok. Lo vamos a mover al final y le vamos a dar aceptar. ¿Sí? Repito. Ejercicio práctico. Clic derecho, mover o copiar, cambio al libro, ejercicio sesión 5, mover al final y luego aceptar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, a todo. Ok, entonces mire el nuevo ejercicio más el anterior. Los tengo en el mismo archivo porque este archivo le vamos a cambiar nombre y me lo va a entregar. Bien, ya tenemos las dos hojas.
Ok, entonces vamos, archivo, guardar como, busca dónde lo quiere guardar y a la par de sesión 5 le pone su primer nombre, primer apellido, ok. Y cuando ya lo haya hecho, sí, me lo entrega ahí por WhatsApp. El detalle es que necesito me ponga su primer nombre y primer apellido para tenerlo yo ahí registrado. ¿Ok? Ahora, el subtotal dice cantidad por valor unitario, como ya nos había mostrado su compañero. Cantidad por valor unitario. ¿Ok? El impuesto dice subtotal por impuesto de exportación, subtotal por impuesto de exportación anclado. Y por último dice que el total es el subtotal más el impuesto. ¿Ok? Yo puedo crear las tres fórmulas y luego copiarla. Miren. Acá recuerde que si le digo rellenar sin formato, me mantiene mi tablita bien bonita, mire. Porque casi siempre cuando copiamos, tiende a copiar el formato de la celda de arriba. Y el gran total es la suma, ¿verdad? Y ahí tenemos el resultado. ¿Sí? Guarde los cambios y me va a entregar esa actividad. ¿Dónde van solamente estos dos archivos? ¿Tenemos alguna duda? No. Bien. Perfecto. ¿Ya de qué? No es, Excel es bonito, ¿sí? Solo quiere un poquito de práctica y ahí vamos, ¿vea? Cuando uno ya empieza a llenar todos estos cuadritos y todo eso, ya se siente contento, que ya va agarrando forma, ¿sí? Entonces no olvide ponerle a la par de sesión 5, su primer nombre, primer apellido. Si usted le quiere poner todo su nombre completo, póngaselo. Por mí está bien. ¿Ok? Entonces, mientras van terminando esa parte, cierre y conclusiones. Vamos a desarrollar el laboratorio 5 de la plataforma, pero mientras tanto, quiero que me comente. ¿Qué fue lo nuevo? ¿Algo que no sabía? ¿Algo que ya sabía? ¿O si... no entendí nada, dice. Vale. Cuando terminemos la sesión, igual yo les vuelvo a compartir el enlace para que vean el video de la clase y así pueden reforzar, ¿verdad? A veces cuando uno entra un poquito tarde es el problema, pero igual, si no ha logrado hacer los ejercicios, va, ve el video, lo desarrolla y me lo entrega, ¿ok? No es necesario que lo entregue ahorita, porque si ya lo tiene listo, pues genial, me lo entrega ahorita. Si no, pues vuelva a ver el video y si hay alguna duda, a pesar de, entonces me manda un mensaje. Y ahí corregimos, ¿ok? Recuerde que también es más fácil si usted me dice, mira, esta fórmula no me funciona y me manda la fórmula. Así yo le puedo decir, ah, mire, esta letra es la que está mala. Este signo es el que le falta, ¿sí? ¿Me doy a entender? Ahora, ¿alguien que me quiera decir su experiencia sobre la sesión de hoy? Sí, ahora... ¿Se logra comprender un poquito más la parte de las referencias absolutas? Hola, Lid. Hola. Habla Jaime Valdés.
Día. Solo me pareció bastante interesante la cantidad de veces que se presiona F4 para las diferentes formas que quiere anclar, ¿verdad? Eso creo que era una parte que para mí es nuevo y pues me alegra haberlo aprendido aquí con ustedes y pues ese es el objetivo, seguir aprendiendo cada día más. Perfecto, Jaime, gracias. ¿Alguien más para que podamos ir finalizando? Hola, buenas noches. Hola, fíjese que... Dígame, Dora. ¿O quién era? ¿Wendy? Sí, Wendy. Ay, perdón, Wendy. Ah, pues dígame. Fíjese que yo también, digamos que ya había usado como las referencias, pero no sabía hacerlo por medio del F4 pulsándolo varias veces, ¿verdad? Sino de que lo había hecho, digamos, como a pie, poniéndole el signo de dólar. Ah, ya. Para una fila o una columna. Entonces, eso fue bastante interesante. Y también algo tan simple como copiar una hoja en otro libro, no lo había hecho también. Entonces, nuevo, ajá, es algo nuevo, que yo lo que hacía era como copiar toda la hoja y pasarla para, como pegarla, ¿verdad? Ajá, Pero no de copiar esa y pegar. manera. Ajá, entonces, eso sí fue algo nuevo y bastante útil. Ah, perfecto. Me alegro que eso sí les vaya a servir también. A veces son pequeños tips que uno va agarrando, ¿verdad? Entonces me alegro bastante, Wendy, que le haya servido y que le va a servir. Igual, Jaime, que podamos ponerlo en práctica, ¿ok? Entonces, mire, hoy salimos temprano. Cuídense bastante. Nos vemos mañana, primero Dios. Y estaré esperando el archivo, ¿ok? Okay, y otro gracias. Ratito les paso el enlace de la sesión. ¿Listo? Sí, gracias. Sí, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Todos, cuídense. Dios, Jaime, buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Bye. Ok, vamos a ir finalizando para todos. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Adiós. Adiós, buenas noches. Adiós, Araceli, buenas noches.